Novena de sellamiento, para protegernos de todo mal. Día segundo. Oraciones para todos los días. Sellamiento. Para nosotros los creyentes, el sello es un símbolo de protección que nos da seguridad en Cristo Jesús. Históricamente, con Dios, se han dado distintos momentos en que los hombres han pactado y entregado su vida a Dios, y con su sello han cerrado las puertas de su corazón al mal. El hombre de hoy no es diferente al hombre del pasado. Por eso buscamos refugio, protección, y nos entregamos a Él a través de la oración. ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado, sellado herméticamente, impreso, señalado con el sello. ¿Qué hace un sello? Es un símbolo de protección, es decir, que nadie puede tocarlo. Da seguridad, protección, garantía, firmeza, defensa, tranquilidad y amparo. El sello garantiza un secreto contra toda revelación. Te invito a que en este momento coloques tus planes, sueños y proyectos en oración. Sella tu familia y tu vida para que seas protegido de todo mal y peligro. Entrega en este momento la petición, intención o necesidad por la que quieres clamar estos 9 días. Vamos a hacer, mis queridos hermanitos, esta oración de sellamiento con la sangre de Cristo, con mucha fe para proteger todos nuestros bienes espirituales, materiales, nuestra familia, para proteger nuestro pasado, presente y futuro, nuestras pertenencias. Y digamos, querido Jesús, coloca el sello de tu sangre preciosa sobre mis pensamientos, para que solo lleguen a mi mente pensamientos de gozo, de triunfo, pensamientos de fe, que mi mente sea sellada para que reciba aquellos pensamientos que me llevarán a la victoria, a la prosperidad, me llevarán a la abundancia de bienes espirituales y materiales. Quiero, querido Jesús, que tú selles también mi corazón para que todo sentimiento sea los sentimientos tuyos. Cualquier persona que se me acerque a dañar mi interior con amargura, con resentimientos, paraliza todas esas influencias que quieran dañar mi bienestar. Sella con tu sangre preciosa, querido Jesús, mi voluntad, para que solamente haga tu santa voluntad, que no me deje llevar por otras personas que me pueden hacer caer en la tentación, en el pecado. Que sea fuerte, querido Jesús, en el momento de la tentación. Por eso sella con tu sangre todas las trampas del maligno que quiera distraerme para que termine siendo no el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero. Ayúdame, Señor. Sella con tu sangre preciosa, querido Señor, mi cuerpo, para que en él habite solamente la salud, que tenga calidad de vida hasta los últimos días de mi vida. Que tenga todas mis capacidades para alabarte y bendecirte siempre.
sella con tu sangre preciosa, querido Jesús, todas mis pertenencias, negocios, coloca tus pertenencias, carro, casa, y séllalos con la sangre preciosa de Jesús. Dile al Señor que coloque ese sello para que queden protegidos todos los bienes espirituales y materiales. Sella, dile al Señor que coloque ese sello de la sangre preciosa sobre todos tus hijos para que puedan ser liberados de toda atadura y que también sean prosperados en todo lo que emprenda. Sella, querido hermanito, todo lo que consideres que te faltó en esta oración para que puedas estar protegido de todo mal, peligro y todo plan que venga en contra tuyo, quede paralizado con el sello de la sangre de Cristo. Sigue sellando lo que tú consideres que es necesario para tu vida. Oración de sellamiento con el Espíritu Santo. Señor, coloca sobre mis planes y proyectos el sello de tu Espíritu. Que hoy quede estampado este sello en mi mente, para que cada pensamiento sea guiado por ti, y así pueda tomar las mejores decisiones que me convengan para prosperar tanto espiritual como materialmente. Imprime el sello de tu Espíritu en mi corazón para que actúe conforme a los deseos tuyos, Señor. Sello mi trabajo y pido que me desempeñe con mucha sabiduría y discernimiento para poder progresar económicamente. Haz que en este momento el sello de tu Espíritu sea plasmado sobre. En este momento te invito a que digas el nombre de las personas que desees sean selladas. Alzo mis brazos y extiendo mis manos para que quede impreso en cada mano el sello de tu Espíritu. Que estas manos que trabajan sean bendecidas grandemente y así poder llevar a mi casa el sustento. Te pido también que todo lo que mis manos toquen de ahora en adelante sea bendecido y que de ahora en adelante sea bendición para todos los que me rodean. Marca a toda mi familia con el sello de tu Santo Espíritu, de manera que Satanás nunca más pueda tocarnos, porque somos posesión tuya. Espíritu Santo de Dios, perfecciona la obra que Jesús ha comenzado en mi vida. Aligera para todos el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Quiero ser sencillo, lleno de amor de Dios y constantemente generoso. Que la efusión de tu Espíritu de amor, Señor, venga sobre mí, sobre mi familia, sobre la iglesia y sobre el mundo entero. Amén. Oración de sellamiento a través de los ángeles. Señor mío, envía a los ángeles del cielo para que desciendan sobre mi casa y sujeten toda fuerza maligna que esté perturbando mis bienes. Haz, Señor, que los ángeles encierren al devorador y pongan el sello sobre los abismos para que nunca vuelvan a engañar a tu pueblo y hacerme daño alguno. Señor, Dios de los ejércitos, envía del oriente, occidente, norte y sur, ángeles con el sello del Dios viviente, para que coloquen en mi mente, corazón, en mis oídos, en mi lengua, en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu, el sello de protección. Haz que todas las fuerzas malignas que oprimen mi interior sean encerradas en el abismo,
y que tus ángeles sellen las puertas del mal para que yo di en este momento tus nombres y apellidos. Permanezca lejos de toda influencia de Satanás y disfrute de la protección de miles y miles de santos ángeles para que me defiendan sin cesar día y noche en las distintas batallas que el engañador usa en contra mía. Hoy recibo a los santos ángeles para que coloquen sobre mi vida el sello de mi libertad, el sello del Dios viviente sobre mi cuerpo, para mantener siempre el don de la salud. Que tus ángeles, Señor, marquen mis emociones con el sello de la paz, para que de ahora en adelante de mi interior brote amor, perdón y comprensión con todas las personas que me rodean. Señor Dios omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Envía a tus santos ángeles para que sobre la puerta de mi casa sea colocado el sello de la bendición y que el devorador pase de largo y nunca entren espíritus a mi hogar a destruirlo, a robar las bendiciones que me pertenecen como hijo de Dios. Señor Dios de los ejércitos, envía a los ángeles del cielo para que pongan el sello de la prosperidad y retiren de mi familia el hambre, la escasez y el desempleo, y así progresar en todo lo que emprendamos. Amén. Gozos. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Señor, séllame con tu espíritu para alcanzar la bendición a través de esta oración. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Que los ángeles celestiales desciendan sobre mi vida para que coloquen el sello de la bendición muy dentro de mi corazón. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Séllame con tu sangre, Señor, para vivir siempre en tu amor. Que tu sangre me proteja de cualquier opresión. Que tu mano poderosa, Señor, selle toda mi vida para protegerme de todo mal y asegurar el bienestar. Segundo día. Juan 6:27. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Colosenses 1:20. Y por medio de él, Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Hoy nos habla la palabra de Dios acerca de la sangre de Cristo, cómo tiene poder. Es tan poderosa que dice que reconcilió con todo, con la creación, con los hermanos, empezando con Dios. Esa sangre trajo la paz, hermanito. Es que la sangre tiene poder, la sangre libera, la sangre transforma, la sangre es transformadora en todo sentido, mi hermanito, hermanita. Y allí en Egipto, recordemos que el Señor le dijo a su pueblo que marcaran con la sangre de un cordero las puertas, y donde estuviera marcada con esa sangre no entraría el devorador, es decir, no llegaría la calamidad, ni la muerte, ni la desolación, lo que iba a pasar esa noche. Dice que donde estuviera la sangre, el maligno pasaría de largo, no le ocurriría nada a los que vivían en esa casa. Hermanitos, pues hoy esa sangre no es la de un cordero, de un animal como allí en Egipto, sino en este momento es la sangre
de Jesús, la que va a sellar nuestras vidas, nuestras casas, las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro negocio, el año, para que nos vaya bien en este año, hermanitos, es que la sangre del Cordero, mis hermanitos, de Dios, es el que tiene poder para protegernos de todo mal, como protegió allí el pueblo de Israel, lo protegió tremendamente, que las casas de los hijos de Dios fueron liberadas y protegidas de toda la calamidad de aquella noche oscura, hermanitos. Así que esta novena te va a ayudar, sellando con la sangre de Cristo todo lo que tú quieras, todo lo que quieras proteger, que no te vaya a ir mal en tu trabajo, en tu empresa. Sella todo, todo, tus pertenencias, tu familia, tu vida, hermanitos. Eso es importante, que nosotros valoremos la sangre de Jesús. Mire, el sello es tan importante que dice la palabra de Dios hoy, que el Padre Celestial selló al Señor Jesús. Le colocó un sello. Escuchen y verán la palabra de Dios. Vuelvan a escucharla y habla cómo el Padre Celestial le colocó a Jesús el sello directamente de su mano. Hermanitos, el Señor Jesús quiere sellarnos también con su sangre preciosa para que podamos estar preservados de las acechanzas del maligno. Salmo 91. El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor: Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de trampas ocultas y plagas mortales, pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estarás seguro. Su fidelidad te protegerá como un escudo. No tengas miedo a los peligros nocturnos, ni a las flechas lanzadas de día, ni a las plagas que llegan con la oscuridad, ni a las que destruyen a pleno sol. Pues 1,000 caerán muertos a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti nada te pasará. Verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Podrás andar entre leones, entre monstruos y serpientes. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él. Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
presencia. Lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Ámame, Señor, cúbreme con tu presencia. Lléname de ti. Recuerda mañana hacer con fe, esperanza y amor el siguiente día de la novena de sellamiento para protegernos de todo mal. Mi querido hermanito, hermanita que está haciendo esta poderosa novena, es que 9 días es la manera que el Señor nos enseñó cuando dice allí a los apóstoles: esperen la bendición, esperen la promesa. Hermanitos, el Señor nos ha prometido a nosotros también muchas cosas, pero no se cumplen porque quizás nos desviamos y nos desanimamos, y ante todo la falta de perseverancia es lo que impide ver la gloria de Dios, porque los apóstoles estuvieron 9 días después de que Jesús ascendió al cielo, y ahí sí vino la gran promesa. No procuremos, hermanitos, no dejar un día sin hacer esta novena, porque los que llegan a la final reciben el premio. Póngales cuidado al deportista, póngales cuidado a todos los futbolistas. Ellos luchan por llegar a la final. Luchemos para llegar a la final de estas oraciones, para recibir el gran premio que es la promesa que el Señor tiene para ti y para mí. Siempre y cuando hagamos estas oraciones con mucha fe y perseverancia. Si tienen, hermanitos, en tu corazón deseos de ver la gloria de Dios, pues hay que colocar ese sello que estamos haciendo, los sellos para proteger nuestros bienes espirituales y materiales que están a través de esta novena de sellamiento para protegernos de todo mal, hermanitos. Te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita: Señor, coloca en mi vida el sello de protección a través del Espíritu Santo, a través del sello de la sangre de Cristo y el sello de los santos ángeles, para que quedemos protegidos de cualquier influencia del mal. Ahora, hermanitos, invite a más personas que se unan a esta poderosa novena para que sellen las vidas, sus bienes, su pasado, su presente, su futuro, sus pertenencias, que con la sangre de Cristo, con el sello del Espíritu Santo y con el sello de los santos ángeles, hermanitos, puedan llevar vidas, pero vidas en abundancia. Así que motiva a más personas que también aprovechen esta hermosa novena de los sellos para librarnos y protegernos de todo mal y peligro. También tenemos en nuestro canal, hermanitos, muchas oraciones que subimos, muchos videos que te van a ayudar para tu crecimiento espiritual, para tu prosperidad integral. Igualmente, mis hermanitos, te motivo para que coloques un me gusta ahí en la manita izquierda. Y si tienen alguna petición especial o familiares que necesiten que el Ministerio de la Casa de Oración oremos, pueden enviarnos este número de WhatsApp al 322-273-1502 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. Dan un me gusta ahí en la manita izquierda. Recuerden, mis hermanitos, que aquí en nuestro canal tenemos
la palabra que da vida, es decir, a través de los santos evangelios, es unas enseñanzas diarias para tu cambio, para tu prosperidad. Igualmente al anochecer, antes de irse a dormir, están las buenas noches con Jesús y muchas oraciones de la noche. Los dejo con esta hermosa canción del padre Juan Andrés Barrera. Le habló Consuelo de la Casa de Oración María Inmaculada desde Bogotá, Colombia. Los quiero mucho, reciban un fuerte abrazo de mi parte y cuenten siempre con mis oraciones. Cúbreme con tu presencia, lléname de ti, envuélveme con tu presencia. Ámame, Señor, cúbreme con tu presencia y lléname de ti. De ti.